Velocidad. Ahora sí acelera por la izquierda con Moreno, pero la sacaron de un movimiento lento. Disparo para el primero, la saca el portero, remate con derecha al marco. Sí, 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 gol. Primero Arango y segundo el gol. Jefferson Rivas, gol. De Leones, 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 Leones. Gol de Jefferson Rivas con la 18. No, 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 no. Sebastián Duque, no hay nada que hacer. El balón junto a la red, pese al esfuerzo, no hay nada que hacer. En Ditaires, Leones tiene 1, Tigre 0. Comenta Pablo Ríos en Win Sports Más. Paciencia para elaborar y también saber identificar el momento de acelerar y de dar pases progresivos. Aquí pasó con la velocidad de Miguel Ángel Moreno por la banda izquierda, que vio bien ubicado a Wilmar Arango, hombre que recibió con libertad. Demasiada pasividad de Tigres en la defensa desde el inicio del juego de Leones. Los dejó progresar y finalmente Leones termina marcando el 1-0. Claro, Sebastián Duque no iba a salvar toda la tarde al equipo. Arango, Wilmar se la va entregando a Moreno, Arango, y se vino Rivas, el pase hacia atrás al marco. Sí, 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 gol, 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 de Leones, 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 Leones Fútbol Club. Sebastián Ramos, el de apartado, el de 23 años, lo estábamos llamando, ya apareció Ramos. No, 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 Sebastián Duque, no hay nada que hacer. El balón junto a la red y en el Metropolitano de Ditaires, Leones tiene 2, Tigres 0, comenta Pablo Ríos en Win Sports Más. Gran jugada repleta de paciencia y precisión la que construyó el equipo de Leones, todos haciendo los movimientos que deben hacer. Se nota que esto es trabajado. Mire cómo va Moreno ampliando la cancha hacia su costado, el extremo izquierdo. Jefferson Rivas cayendo a esa posición, un centro delantero que tiene una movilidad ideal para el juego que pretende hacer Leones. Y además Ramos, que viene desde la derecha hacia adentro, el extremo que se cruza, ingresa al equipo de Tigres, que aquí ataca otra vez. Busca al de la honrilla, cabezazo, balón en el área y ahora sí, gol, 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 gol de Tigres, 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 Tigres. Palacio, lo dijimos, busca el de la honrilla, el del centro, no pregunten quién, Oliveros, el de los pases precisos y preciosos, y aquí el cabezazo, el testarazo, para dejar vencido a Ramírez. Señoras y señores, Ramírez, no hay nada que hacer, el balón junto a la red, en el Metropolitano de Ditaires, Leones tiene 2, Tigres 1, comenta Pablo Ríos en Win Sports Más. No sé si no lo termina dando en contra, porque mire, se levantó bien Palacio, pero el balón, sí, lo termina desviando David Montoya. Defensor, sí, el número Montoya. 26 del equipo de Leones es el que desvía. Y de Julián Esteban Anaya, que el gol se da como autogol. Ya le digo más. Ah, bueno, lo van a dar como autogol, pero aquí ojo que puede estar el tercero, balón en el área. La tuvo el central Gil, viendo otros dos hombres de atrás al marco. Sí, 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 gol, 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 gol. Fue por el tercero, 5 hombres en el área de Tigres y apareció en soledad Camilo Monroy después de ese toque de Nicolás Gil para poner el 3-1 definitivo. Tigres acumula gente en defensa, pero no es para...